Hola amigos de Copo Respuestas, en el día de hoy les voy a enseñar cómo resetear tu iPad sin perder ninguna información, ningún dato importante, ninguna foto, ningún documento. Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara. Por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal, es de gran importancia para nosotros y nos ayuda a generar más contenido para ustedes, nuestros suscriptores. Bueno, es un procedimiento relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es que nos borre todas las configuraciones de nuestro iPod, pero nos deje intactos los documentos o las fotos, que es lo más importante por lo general en nuestro iPod. Listo, entonces para eso entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la opción que aparece como una ruedita que dice ajustes y le damos clic ahí. Después que hayamos ajustes, vamos a ir a la opción que dice general. Y vamos a desplazarnos hacia abajo, hacia la última parte de la ventana, donde dice restablecer y le vamos a dar restablecer. Listo, como podemos observar, acá tengo diferentes opciones. Por ejemplo, la primera, restablecer ajustes, borrar contenidos y ajustes. Esta segunda opción de borrar contenidos y ajustes significa que va a borrar absolutamente todo la información que tengo en mi iPad. Listo, y vamos a ir por la primera opción que dice restablecer ajustes. Listo, esto se utiliza normalmente cuando no se está conectando apropiadamente a internet o el internet mantiene cayéndose, algunas aplicaciones no están funcionando bien o algunos parámetros de nuestro iPad no están funcionando como nosotros queremos. Entonces para eso vamos a ir a la primera opción que dice restablecer ajustes. Listo, él nos va a pedir que entremos el código por seguridad. Entonces vamos a digitar el código y entonces él nos vuelve y nos pregunta, ¿seguro que quieren hacerlo restablecer, eliminar las configuraciones? Y él nos aclara que nada de la información de nuestro iPhone, iPad o iPod se va a borrar. Entonces le vamos a decir restablecer. ¿Seguro que deseas continuar? Sí, restablecer. Y entonces el iPad comienza a hacer su procedimiento de restablecerse. Es un proceso que no dura mucho, es muy rápido. Entonces vamos a esperar un poco a que termine. Listo, y como puedes observar, ya lo hizo. Entonces vamos a deslizar nuevamente. Vamos a introducir el código. Entonces, como podemos, deslizamos y ya se encuentra como fábrica nuestro iPod. Le damos vuelta para dejarlo más claro para ustedes. Y como podemos observar, ya nos cambió la configuración completa de nuestro iPod. Vamos a verificar si se perdió, si toda nuestra información está correcta. Le vamos a mirar. Y como podemos observar, ya tengo todas las fotos ahí. Bueno amigos de CompuRespuestas, un video muy corto y muy sencillo, espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Por favor, si te gustó el video, danos un like, es muy importante para nosotros y dejen los comentarios en la descripción de abajo. Y por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad.